necesitamos los jubilados, que se revaloricen las pensiones, porque llevamos mucho tiempo perdiendo poder adquisitivo y ahora han inventado un nuevo sistema que es el factor de sostenibilidad, que es un engaño absoluto, porque han montado ahí un equipo de técnicos que son unos auténticos mercenarios al servicio del capital. Y los pensionistas, cada año tenemos las pensiones recortadísimas. Actualización de las pensiones. Pensiones mínimas dignas. Gobierno de Navarra, año tras año, está recortando los presupuestos en la Universidad Pública de Navarra y a la vez está incrementando las tasas. Consecuencias de esta actuación, que la población navarra cada vez se le hace más difícil poder estudiar. Bueno, desde como Contus, el asunto este de la corrupción no ha hecho más que empezar. Todavía no sabemos el objetivo fundamental de nuestras demandas, que era el conocer la verdad. Por otra parte, la sociedad nos demanda, ¿no?, luchar contra la corrupción permanentemente y nosotros no vamos a dejar el asunto parado, o sea que seguimos adelante. Bueno, pues nosotros desde la calle, desde ciudadanos normales y ciudadanos públicos normales, hacemos una denuncia. Yo quiero reivindicar una cocina hospitalaria pública y de calidad. Barcina, vete ya. Kaixo, eta ni zerbitzu publiko barruan esango dut zerbitzu publikoaren alde. Orduan, Barcina gohon. Gazteoi egin diguten unibertsitateko tasen igoerengatik, utzi gaituzten lan eskaintza kaskarrengatik, beka jasotzeko tasen igoeragatik, gazteok, Barcina, joan etxera. Mientras nos imponen el TAP, se están cargando la sanidad, la educación pública y los servicios sociales. Ahora pretenden cerrar líneas de tren y estaciones de tren convencional, el tren que cogemos todo. Queremos denunciar el despilfarro de cientos de millones en el TAP y el parón que tienen las obras del TAP tanto en el Estado como en Iparralde, lo cual denota que es un símbolo de la corrupción y de los papeles de Bárcenas. Hay un montón de razones para que Bárcena tenga que abandonar el Palacio de la Diputación y la ciudadanía navarra pueda volver a expresarse en las urnas. Más allá de lo que un tribunal en Madrid ha dicho en verano, estamos convencidos y todo el mundo está convencido de que han metido la mano en el cajón, de que se han llevado el dinero público, o por lo menos lo han dilapidado. Barcina, vete ya. Eta arrazoi hau guztiengatik, kalera atea behar dugula, zanen dugu, eta horrezegatik bi kontzetrara deitzen dugu. Lehenengoa izango da, ostiral honetan, 13an, goizeko 11etan, Sario egoitzan, eta bigarrena izango da, irailaren 19an, goizeko 9etan, parlamentoaren aurrean.